a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Estamos en este camino del amor con mayúscula, el amor verdadero. Qué bien. Por ahí me dijeron, por favor, hermana, todos los días, a cada rato, explíquenos, díganos, que nos recuerde cuál es el amor verdadero, no este amor egoísta que estamos viviendo y por eso tantas peleas, tantas divisiones. Así que, bueno, vamos a ver hoy día qué nos toca otro pedacito, ¿ah? Y veamos qué nos dice también nuestro querido padre Víctor Manuel. Por eso tenemos que descubrir que lo más importante no es que el mundo cambie, sino que cambiemos nosotros. Pidamos al Espíritu que armonice nuestro interior para que así podamos estar en armonía con la vida. Para que así podamos estar en armonía con la vida. Tú y yo queremos que cambie, que los demás cambien. Y no, pues, el que debe cambiar soy yo, eres tú, y no allá, ni acá, ni arriba, ni abajo. Queremos que los demás cambien. Y no, hermano, hermano querido, soy yo el que tiene que cambiar. Así que pidámosle al Espíritu Santo que me ayude a yo cambiar. Y cuando yo cambie, voy a ver que la gente alrededor también va a cambiar. Porque era yo el problema. Y muchas veces eso no nos damos cuenta, sino que sencillamente vamos viendo que vamos, vamos para allá, vamos para acá. Y tenemos que pararnos y mirarnos a nosotros con esta palabra del Señor, con este alimento que me ayuda a que yo pueda salir adelante, que me ayuda a que yo pueda ir cambiando. Y si yo cambio, ayudo a que cambien los demás. Y no esperar que los otros cambien. Yo. Y vamos a ver, pues, este maravilloso alimento que Dios nos tiene y que estamos en Corintios 13, el amor, ahí nos va ayudando, ahí nos va mostrando qué tenemos que cambiar. Y nos dice hoy día, en el versículo 6 nomás, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Palabra del Señor. Estamos todos los días, hacemos un repasito. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es grosero, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Su alegría en la verdad, hermana, hermano querido. Nosotros vivimos en un mundo de mentiras, de falsedades, de apariencias. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Si eso lo dice, el padre de la mentira es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Y él lo único que quiere es enredarnos con una mentira piadosa. No, hermano. Una mentira chiquitita. No, hermano. Por ahí me dijeron que había una mentira rosada, verde, roja, no sé. Pero no, hermano, es mentira. No hay mentiras chicas ni grandes, hay mentira. Y estoy atado a las manos de Satanás. Estoy a, porque él es el papá, pues él es mi papá, cada vez que yo miento. Ah, sí, hermano. Por ahí conversaba yo con una hermanita hace tiempo y conversamos que también me decía, no, sea exagerada. Bueno, y veíamos que ella tenía su mentirilla por ahí, que mentía, mentía, mentía. Y de repente me dice, hermano, ¿sabes? Me dijo, estoy mal, ¿qué te pasó? Para que no me pillaran en la mentira, tuve que mentir otra mentira. Pues, y me he dado cuenta que estoy mentira sobre mentira. Su problema, le dije yo. No hemos conversado tantas caras. Es preferible decir, mira, me equivoqué. Mira, lo hice y bueno, aquí estoy. Las consecuencias. Disculpa. Y se acabó. Pero acá mentira, mentira, mentira. Ahora tú estás desesperada, ¿te fijas? Entonces hay que asumir. Si yo hago algo bueno,
me lo reconocen. Y si hago algo malo, tengo que también reconocerlo y no mentir para taparlo. Porque ¿quién es el dueño, la verdad? ¿Quién es el Padre, la verdad? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y dijo, la verdad te hace libre. La mentira te ata. Satanás te tiene atado así con su mentira y te domina. Y Jesús quiere que tú te liberes, que seas libre en la verdad. Así que pidamos al Señor, ayúdame a desatarme de las mentiras, del egoísmo, y que seas tú mi Padre, el Padre de la verdad, Cristo Jesús. Bendito amor, bendita paz, bendita.